intentando ofrecerle al partido el equipo de Pepe Cardoso, que lo gana 2-0. Sí, me parece justo el resultado, lo terminamos por mencionar, José, don Enrique. Y bueno, acá vemos la definición, lo de Míguez, y lo que destacaba también Javi Sol, lo que comentábamos, José, don Enrique, lo que hace Alexis Canelo me parece fantástico. Sí, lo que hace es fantástico, ahí siente, fíjate cómo lo que quiere levantar, se va a aventar una tijera, pero ve mejor a su compañero, y ahí perfectamente Míguez. Pero eso ha sido producto del bien jugar del equipo de Puebla, y ha estado totalmente descontrolada la defensiva del equipo de Toluca. Sí, en ese momento ese gol era muy justo, muy muy justo. Una gran atajada de Talavera, un desdoble que hizo Robert Herrera, sensacional. Ya en este momento hablábamos de que un segundo gol de Puebla le daría más justicia al resultado. Y acá estuvo cerca el Toluca de empatar, Campestrini lo hace bastante bien. Ya se estaba pasando el argentino, mete el manotazo y un minuto después se viene esto. Un desdoble sensacional de Alexis Canelo y Jerónimo Amión Enrique haciendo gol. Sí, haciendo gol, pero la triangulación que hace en el darse a Alexis. Alexis espera y aguanta, pero oyéndose sobre el portero para ver si puede tirar a gol. Ahí está Talavera, la rechaza. Se queda un poquito ahí Da Silva, pero Amione, esa detención de la que hace Talavera, hace que Amione, siguiendo la jugada, tenga el premio anotando el gol. Ahí la para, la y pelota. Ahí es cuando llega perfectamente Amione. La pelota que le tira Pablo Míguez fue sensacional. Y después sensacional. ¿Qué tal? Al 75 Barrientos provoca que el infierno arda, que estalle. Puebla 2, Toluca 1. Muy bien Barrientos, porque lo hace con tal fuerza y tal colocación que el movimiento que hace Campestrini por poco y la alcanza, le adivina completamente el tiro, pero ve dónde coloca la pelota, ahí la alcanza a tocar y se hubiera podido convertir en una de las atacadas importantes, pero bien el gol y bien muy buen tirado por Barrientos. Pues vamos a tener 15 muy buenos minutos esperando que Toluca se pueda. ¡Upa! Será equivocado Auche, arranca Canelo, lo va a acabar Canelo, toca Paco Torres, gol del Puebla. Canelo da la vuelta, Alexis entra al área, le pone medio gol y Paco Torres define, le pone hielo acá al infierno, lo acaba el Puebla, 3-1 al Toluca. La estadística va a decir que el gol ha sido de Paco Torres. Es Alexis Canelo el que ha liquidado hoy al Toluca. Además es el líder pasador en la liga, Alexis Canelo, ha tenido un gran torneo. Es una gran jugada la que hace, se mete en diagonal, rompe la defensa y cuando parecía que iba a fusilar a Talavera porque no tenía nada entre él y el arco, solamente el arco.